Bienvenidos a la nueva era del mundo donde te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es jueves 12 de enero, soy Dafrin García y esto es lo más importante. En la información policíaca, la verdad es que los hechos violentos no paran en nuestra región. Ahora le tocó a Orizaba, pues la madrugada de hoy se registró un enfrentamiento entre sujetos armados y fuerzas del orden en la colonia 27 de mayo. De acuerdo a los primeros reportes, un civil cayó muerto en el enfrentamiento y su cuerpo fue levantado por personal de la fiscalía en las primeras horas del día. Los hechos se registraron presuntamente en una casa de seguridad ubicada en la calle Jacaranda número 1013, donde los balazos interrumpieron el descanso de los vecinos. Además del abatido, se habla de la detención de 5 sujetos mismos que ya habrían sido puestos a disposición de la fiscalía. Siguiendo el caso de los hechos violentos de la ciudad de Córdoba, el gobernador Cuitláhuac García confirmó la detención de 3 integrantes de una célula delictiva que opera en esta ciudad. Esto desencadenó el enfrentamiento con policías estatales. Además, dijo que se logró el aseguramiento de una granada, hecho que causó caos sobre el bulevar Córdoba Fortín. Al ofrecer el pésame a las familias de 2 policías estatales caídos en cumplimiento de su deber, dijo que esto ocurrió durante un operativo, pero además agregó que durante este enfrentamiento una persona intentó defenderse con una granada, pero que el artefacto logró ser asegurado por elementos de la Sedena. Además, señaló que investigan la posible relación entre el enfrentamiento de Córdoba con el ataque a policías en Rafael Delgado, donde hasta una motopatrulla fue incendiada. Mientras tanto, el secretario de Educación en el estado, Senyacen Escobar, aseguró que este viernes se reanudan al 100% las clases en la ciudad de Córdoba tras los hechos violentos. Y bueno, el gobernador aseguró que se mantendrá el operativo hasta tener más detenidos con relación a estos últimos hechos. Sin embargo, es de mencionar que estos hechos violentos no han parado desde que inició la semana y tienen a toda la zona de las altas montañas en zozobra. Esperemos pronto se controle esta situación y una vez más llamamos a usted que guarde la calma y no caiga en crisis. Nosotros le garantizamos que le mantendremos informados de forma verificada. Y siguiendo con noticias de la región y relacionadas a todos estos hechos violentos que se han suscitado, déjeme le cuento que Rafael Delgado ya tiene alcaldesa. Hoy rindió protesta Alejandra Enríquez Ortiz como la nueva autoridad municipal. Esto tras el asesinato del alcalde Isauro Ambrosio Tocowa, perpetrado el pasado 30 de diciembre. Alejandra es la alcaldesa suplente a quien la legislatura aprobó para que ocupe el cargo edilicio luego de dar entrada el miércoles pasado a la notificación del cabildo de aquel municipio a través de la correspondencia. Esto se da en medio de los hechos de violencia que se han desatado en Rafael Delgado tras el homicidio de Ambrosio Tocowa, a quien el gobernador Cuitláhuac García señaló de haber tenido nexos con el crimen organizado. Esperemos que con la toma de protesta de la nueva alcaldesa, la calma vuelva al municipio, aunque es de saber que la nueva edil solicitó seguridad para poder ejercer sus labores. Y siguiendo con temas de cómo volver a la calma, el alcalde de Fortín, Gerardo Rosales Victoria, aseveró que el tema de la incidencia delictiva es un problema generacional que no se ataca con más violencia. El edil respaldó la medida de suspender las actividades escolares, como ha sucedido en estos días en Córdoba y Fortín, al referir que lo importante es que dentro de las acciones preventivas en un contexto de hechos violentos, se debe salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, sobre todo en los planteles cercanos a donde se registraron las situaciones de riesgo. Señaló que como autoridades municipales están pendientes de los hechos y sobre todo de salvaguardar a los ciudadanos. Bien por el alcalde de Fortín, y es verdad que fuego no se ataca con más fuego. Y en la información amable del día, porque de verdad necesitamos una nota amable, vea usted qué buena forma de incentivar el pago de impuestos en Río Blanco, donde se rifarán un refrigerador de 3 puertas, un centro de lavado y una estufa. Esto entre los ciudadanos de Río Blanco que acudan antes del 31 de enero a pagar su impuesto predial. Esta es la manera de cómo el Ayuntamiento de Río Blanco incentiva a los contribuyentes a pagar en tiempo y forma sus impuestos. Y es que en el 2021 había un rezago del 60% en el pago del impuesto predial en esta ciudad, pero cuando tomaron la administración lograron el 81% de recaudación. Así que para seguir avanzando en este tema, el alcalde Ricardo Pérez García tuvo a bien proponer este sorteo. Bien por esta medida y usted acuda a pagar sus impuestos. Y bien,
Por el momento hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo nocturna, pero nos vemos mañana a las 8 de la mañana con lo más importante para que inicien con todo su día a día. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por comentar y seguir al pendiente de la información. Este proyecto es por y para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. No es cierto, soy Daphne García y recuerda que somos tu mundo. Una producción de David Jiménez MX, streaming para redes sociales.